Asia, lo siento, como comando de igualdad, que estas tres mujeres, Cristina, Chis y Luisa, su tomada y tantas otras, pusieron en marcha, que me parece además un grito sonoro de sororidad maravilloso, de mujeres que tienen un enorme compromiso con otras, con todas las mujeres, y que de ellas también nació este proyecto de canteira de igualdad. Esta idea de crear una canteira de igualdad, usando esas palabras del patriarcado que están unidas a mitad del mundo, a otra mitad de los hombres, pues hasta eso me parece una señalidad. Al final, una de las cosas que íbamos a ver en canteira es que el patriarcado está en dos sitios. En cuanto nos poníamos la capa violeta, pues lo vamos a ver en muchos sitios. Cada vez que molestamos, a medida lo que sea, nos van a tildar de brujas. Pero ahora que nos llaman brujas, es fastidiado. Pero no sé por lo de hacer, si te llamaban bruja, o tribunal de Inquisición te podía condenar a morir. Tenemos una historia por detrás muy interesante de ver cómo el patriarcado fue ya entrando a decapitar, digamos, a todas aquellas cabezas que de alguna manera estorbaban. Porque muchas cosas de las que nos pensamos como que son escogidas por nos, realmente no son escogidas por nos, sino que durante muchos años y mucho tiempo nos fueron de alguna manera bombardeando con esas cosas que nos parece que es normal, que es natural, que tenemos que ser así, y realmente una cosa que imposta. Que yo quería dar las gracias a estas mujeres, que para mí son referentes.